Bienvenidos. Esta noche vamos a realizar la meditación para servir el medio ambiente, hoy en el Día Internacional del Medio Ambiente. Así que sean todos bienvenidos. Por favor, pónganse cómodos y vamos a iniciar. Siente tu respiración, cómo el aire entra y sale. Y en primer momento, para servir al planeta, para servir a la naturaleza, para servir a cada uno de los elementos, el agua, la tierra, el aire, el fuego, vamos a servirnos a nosotros mismos. Así que por unos momentos, conéctate con tu energía interna. Inhala y exhala por algunas veces. Inhala profundamente. Y exhala. Otra vez, inhala. Y exhala. Y descarga todo peso que puedas estar teniendo. Sirve a tu cuerpo y envíale mucha paz. Tu cuerpo está hecho de los cinco elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter. Así que por unos momentos suelta todo malestar, cualquier molestia que puedas estar sintiendo, tanto física como internamente. Y trae calma, serenidad a tu ser. Sintiéndote mejor, más estable, vamos ahora a disponernos a servir a este hermoso planeta, el cual está en tus manos. Está en tus manos permitir que ese medio ambiente en el cual estás, tu entorno sea diferente. Y una manera de servirlo es a través de tus pensamientos, a través de esos pensamientos cargados de bienestar. Vamos a proyectar a todo nuestro planeta en el cual habitamos mucha paz para que realmente nuestro planeta se ilumine y ese medio ambiente de cada uno de los lugares, de cada uno de los continentes que conforman nuestro planeta pueda limpiarse. Pueda limpiarse de toda contaminación que el ser humano, por falta de luz, de claridad, está contaminando día a día, segundo a segundo. Y esa contaminación sutil
que tal vez no vemos físicamente, comienza por los pensamientos. Así que este es un momento muy especial para reconciliarnos y a la vez también emitir vibraciones de gratitud a ese medio ambiente que está para servirnos y siempre está disponible. Por lo tanto, es muy importante que en este momento de corazón enviemos al medio ambiente esta energía tan limpia, tan pura, de agradecimiento por todo el servicio que cada uno de los elementos brinda al ser humano. Disfrutamos de la naturaleza, de su belleza, de su paz. Y a diario tomamos tanto del medio ambiente. Así que este momento donemos a la naturaleza, al sol, al aire, esa energía llena de gratitud, llena de poder de transformar y de limpiar para que la naturaleza genere ese resplandor único y nos siga beneficiando día a día, de tal manera que el oxígeno siempre esté, para que a través del aire nuestro cuerpo se alimente. Emitamos esta energía de corazón al medio ambiente, el cual nosotros, los seres humanos, hemos de cuidar y no de maltratar. Gracias a la naturaleza, nos podemos divertir, nos podemos recrear, nos podemos relajar, también nos podemos sostener. Los alimentos que tenemos a diario es gracias a la naturaleza. Y de hecho, a todos los seres humanos que cultivan en ella. Este es un momento único en el mundo, a través del cual, donde sea que cada uno se encuentre, unidos, juntos, entrelazamos nuestros sentimientos para servir desde el corazón, reconciliarnos a la vez y en cierto modo, de corazón, también reconocer en algún momento el maltrato que podamos haber tenido con la naturaleza o con cualquiera de los elementos. Porque gracias a cada uno de ellos, también el ser humano existe y podemos seguir existiendo. Transmitamos esta energía de agradecimiento, de paz, de amor, de gratitud. El agua transparente
limpia. En algunos lugares ya no es así. Está muy contaminada. ¿Y quién lo ha hecho? El ser humano. Así que este también sea un momento para enviar esta energía de luz para que cada ser humano entre en conciencia e, independiente del poder que cada uno pueda tener, use ese poder para beneficiar a la naturaleza, cuidar el medio ambiente, protegerlo y no contaminarlo y no maltratarlo, porque al hacerlo nos estamos maltratando a nosotros mismos. Así que enviemos esta energía de luz, de claridad, para que en cada mente haya esa conciencia de cuidar nuestro medio ambiente, desde recoger una basura, desde reciclar, desde hacer buen uso del agua, no desperdiciarla, desde nuestros hogares, desde cualquier lugar en que podamos estar, teniendo un buen gesto, un buen pensamiento, una buena actitud. Estamos transmitiendo de esa manera también la cooperación para cuidar el medio ambiente. Y asimismo, quienes también contribuyen a que ese medio ambiente siga en su proceso adecuado son los animales, los cuales también hemos de cuidar y no de maltratar y de permitir que estén en su hábitat donde les corresponde. Visualicemos a lo largo del mundo tantas especies tan hermosas, tan especiales, y transmitamos también esta energía de bienestar a cada uno de estos animales a lo largo del mundo, en los diferentes continentes, para que el ser humano los trate adecuadamente y los cuide, porque también son seres vivos como nosotros. Y en conexión con el ser supremo, transmitamos al medio ambiente esa energía única que armoniza, te armoniza a ti, armoniza a la naturaleza, armoniza cada uno de los elementos y armoniza en general todo el medio ambiente. Cuando el ser humano logre estar en armonía consigo mismo, asimismo, lograremos que el medio ambiente esté en armonía y el planeta será diferente. Por unos momentos más, en el silencio, transmitamos esa armonía y ese bienestar a nuestro medio, el cual el ser humano transmite esa energía desde su ser. No solo es la contaminación física, es esa contaminación sutil que se transmite a través de los pensamientos y de los sentimientos, y que de hecho lleva a acciones. Y es la muestra cómo se encuentra ahora el medio ambiente. Transmitamos esa energía para que cada uno entremos en conciencia y hagamos del medio ambiente un medio diferente, armonioso, sin contaminación y pacífico. Para cada uno,
Buena noche y permitamos día a día que nuestro medio en el cual nos encontremos sea mejor. De ti depende, de mí depende. Y si hay paz en ti, habrá paz para los demás y para el medio. Om Shanti.